La región del Congo tiene cientos de kilómetros de zonas pantanosas, las cuales desde tiempos ancestrales han sido fuentes de leyendas de animales extraños que generaban terror a las tribus que habitaban esas regiones, a tal punto de prohibir el acceso a estos lugares para evitar perturbar a estos peligrosos seres. Los aborígenes Bobangi hablaban de una misteriosa criatura que habitaba tanto el lago Likuala como las zonas pantanosas de Maika y al cual llaman Mahamba. Ellos comparaban a esta criatura con los Enkoli, palabra que utilizan para referirse a los cocodrilos, pero con la diferencia de que el Mahamba mediría más de 15 metros de largo. Dicen que es similar a otro críptido, el Enguma Monene, el cual también ha sido visto por esa zona, pero con la diferencia de que el Mahamba no tiene una vela dorsal como sierra, la cual es característica del Enguma Monene, por lo que se asume son dos especies diferentes. Por siglos, los Bobangi han reportado ataques por parte del Mahamba a los pescadores de su tribu. Ataca las canoas con sus gigantescas mandíbulas, las cuales son capaces de triturar la madera fácilmente. Una vez su víctima cae en sus fauces, es imposible escapar y arrastra al desafortunado a las profundidades del agua en medio de gritos desesperados y agonizantes. Durante años, se han realizado reportes de cocodrilos y caimanes más grandes de lo normal por todo el mundo. Uno de estos ejemplos se da en el libro de 1860, Cuatro años en Burma, de W.H. Marshall, quien reportó que mientras navegaba por un río, vio un cocodrilo de 9 metros de longitud nadar a una velocidad asombrosa muy cerca de la embarcación. La criatura se percató de su presencia, por lo que se detuvo y tras algunos segundos se sumergió en las oscuras aguas del río. En el libro de 1862, Vida en el bosque del Lejano Oriente, del explorador John Spencer, afirmó que en el río Lingar, en Malasia, pudo observar un reptil de más de 8 metros de largo. Para 1902, John Reinhard Wenner reportó que durante un recorrido por un río del Congo, observó un cocodrilo de casi 15 metros de largo y 1.2 metros de altura. El gigantesco animal se desplazaba por el borde de la arena y se preparaba para entrar al río. El animal se movió tan rápido que Reinhard no tuvo tiempo de dispararle. El explorador dio órdenes a sus ayudantes de que dirigieran el bote hacia la dirección donde había estado el cocodrilo. Pero para su sorpresa, el animal emergió a pocos centímetros de ellos, chocando fuertemente contra la embarcación. El bote se agitó violentamente, mientras que sus tripulantes entraban en pánico por el riesgo de caer al agua cerca de aquel gigantesco monstruo. Para su suerte, vieron parte del lomo del cocodrilo emerger por unos momentos a varios metros de distancia y finalmente desapareció. El explorador Roy McCall, en medio de su búsqueda del Mokele en Bembe, recopiló varios testimonios de tribus del Congo que se habían topado con el Mahamba, confirmando que era un cocodrilo gigante entre 10 a 15 metros y el cual atacaba directamente las embarcaciones para voltearlas y alimentarse de sus tripulantes. En el libro de McCall, Un dinosaurio vivo, en búsqueda del Mokele en Bembe, de 1987, se dedica un pequeño espacio al Mahamba. Se narra que este animal también ha sido visto en Angola, donde las tribus le tienen otro nombre, Lipata, y lo describen como un agresivo reptil cuadrúpedo que mide 16 metros de largo. El criptozoólogo Bernard Heuvelmans recibió información del Dr. A. Monard, quien había estado investigando en 1930 reportes de cocodrilos gigantes en el norte de Angola y en el Congo. El jefe de la tribu Tijipukungu contó que en los pantanos de esta región habitaba el Lipata y que su gente tenía prohibida la entrada a los pantanos donde habitaba la criatura. Pantanos que se derivan del río Kasai, el cual atraviesa el Congo y Angola. Esto plantea la posibilidad de que el Mahamba y el Lipata estén relacionados con otro críptido que habita esta misma región y que fue llamado el Kasai Rex. Existe una evidencia fotográfica que data de 1957, proveniente de Queensland, Australia, donde aparece un gigantesco reptil, el cual medía 8.5 metros de largo y pesaba 1.7 toneladas, siendo el cocodrilo marino o Crocodilus porosus más grande registrado hasta la fecha.
Sin embargo, los cocodrilos que habitan África es el Crocodilus niloticus y los ejemplares más grandes alcanzan solo 6.5 metros de largo y pesan unos 800 kilos. Por lo cual la criptozoología plantea la hipótesis de que el Mahamba fuera realmente un cocodrilo prehistórico. Hace 110 millones de años, durante el período Cretácico, existió el Sarcosuchus imperator, un gigantesco antepasado de los cocodrilos actuales, que medía 12 metros de largo. La sola cabeza de este animal tenía una longitud de 1.5 metros, con fuertes mandíbulas y filosos dientes. Se creía que podía llegar a pesar 8 toneladas. Pero existió un depredador aún mayor y que encaja completamente con la descripción del Mahamba y el Ipata. Hace 90 millones de años, durante el período Cretácico, los ríos y pantanos eran acechados por el Deinosuchus, el mayor cocodrilo que ha existido y que medía 15 metros de longitud. Pesaba 9 toneladas y se cree que se alimentaba de dinosaurios. Fue descubierto en 1903, casi 43 años después del primer reporte del Mahamba. Otras teorías señalan incluso a dinosaurios como el Baryonyx, dinosaurio que vivió hace 130 millones de años. Esto dado por las descripciones que dan los aborígenes Bobangi al comparar al Mahamba con el Enguma monene, el cual se cree podría ser un Spinosaurus. Tanto el Spinosaurus como el Baryonyx eran terópodos espinosáuridos. El Baryonyx medía 9 metros y medio de largo y pesaba 2.7 toneladas. Las historias del Mahamba continúan alimentando el folclore de las tribus africanas hasta el día de hoy, tomándolas como hechos reales y contándolas como advertencia para aquellos exploradores que se quieran adentrar en las desconocidas selvas del Congo.